Buenas tardes con todos. Esperemos unos minutitos a que se conecten el resto de compañeros y empezamos. Gracias. Buenas tardes con todos. Maestro, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Esperemos unos minutitos, por favor. Bien, buenas tardes. Empecemos. Veo que cada vez estamos quedando menos. Yo no sé qué pasa, si han perdido el interés o de pronto el taller muy largo les abruma a algunos compañeros. Ya veremos qué pasa. Bueno, continuando con la clase de hoy día, quiero igual empezar con un documental sobre Ulises Estrella, el creador de la Cinemateca. Es un trabajo que yo le hice en el año 2007 que quiero presentarles y vemos este trabajo y continuamos conversando. Gracias. Pues yo me impacté mucho con mi nombre, Ulises. Entonces eso me permitió primero, claro, leer la Odisea, después ya en la adolescencia leer el Ulises de Joyce. Y siempre estuve en ese mundo. La experiencia del primer poema efectivamente era que, como una anécdota, en la Escuela Espejo aquí en Quito, yo era un alumno más bien malo.
Y de repente, cuando estaba en quinto grado, tenía 10 años, el profesor dijo, bueno, niños, escriban todos un poema. Entonces, el mal alumno en un curso de 80 niños resultó ser poeta, porque el poema que yo escribí, que me recuerdo era A una rosa, se llamó, entonces fue considerado por el profesor como el mejor. Eso estimuló, diríamos, levantó mi autoestima, que estaba muy baja como pésimo estudiante, y desde ahí empecé a trabajar más intensamente en cuanto a escribir y a las lecturas. Los 4 años de edad que vi la primera película, estuve muy impactado por las imágenes fílmicas y la relación imagen y palabra, la relación entre la poesía y el cine. Luego, en la adolescencia, al conocer las películas de Charles Chaplin y al leer luego más intensamente a los filósofos existencialistas, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, diríamos que ellos fueron los padres de mi formación en ese entonces, en el acercamiento al entendimiento del mundo y la fundación del grupo Sánsicos Reducidores de Cabezas, que hizo que yo me dedique intensamente a la literatura y al estudio de la filosofía y un poquito más adelante, ya a partir del año 63, con la pasión por el cine. No banderas, muñecas de colores para volver cotidianos los mitos. Cada uno de un solo color. La de blanco es aire, no tiene miedo. Quiere acompañar las diarias luchas, sabe que la vida siempre vence a la muerte. Negra, le gusta cazar los colores, busca el equilibrio, trastabilla entre la fuerza y la luz. Su negación es su existencia. Y la roja, la más antigua, es el principio y el fin. Exige cautela para entender las verdades. Los Sánsicos surgen como una respuesta a una crisis educativa y cultural del país. Estamos hablando del año 61, 62, 63. Hay que recordar que en el año 63 es la dictadura militar. Hay que recordar que la CIA se había metido directamente aquí en el país. Según cuenta incluso el libro de Philip Agee, y hay que señalar que el mundo entero estaba removido. Una de las cosas que más influyó en nosotros fue la Revolución Cubana. Eso abrió cauces, abrió
dimensiones impresionantes para ver un nuevo mundo, como decíamos, el hombre nuevo. Esto hizo que nosotros nos diéramos cuenta que en el Ecuador estábamos retrasados, que se estaba haciendo una literatura de alabanza, de culto, personal, de vanidades. Y tomamos, claro, la imagen de los reducidores de cabeza, los shuar del Alto Amazonas, que podía significar metafóricamente la posibilidad, de, digamos, la provocación al público para que se sepa que había cabezas demasiado engrandecidas que había que reducirlas, que había que ponerlas figurativamente en su sitio. Nosotros tomamos, no el nombre, pero la línea de trabajo de un grupo de teatro británico que se llamaba Agitprop, Agitación y Propaganda. Entonces, queríamos responder inmediatamente a los sucesos. Un suceso, hay que pensar que en la dictadura, en las dos dictaduras militares que vivimos, las situaciones se daban vertiginosamente, pero represivamente. Y que al menos en la década del 60, prisioneros, los dirigentes de la izquierda, exiliado inclusive Benjamín Carrión, el mismo Jorge Enrique Adún viajó pues a Europa, etc. Entonces estábamos asumiendo todo solos y queríamos seguir agitando en un sentido literario, en un sentido verdadero, en las universidades y en los sindicatos. Este recital que se hizo en el anfiteatro de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, me parece que en el año 64. Era el escenario, claro, es un anfiteatro hasta ahora, ¿no? Donde se hacen disecciones. Entonces, el público entra, se sienta. Eran como 300 estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Central y de otras facultades. En el escenario hay un muerto. Aquí se hace parte del aparatico de repente ese que tenía se apagan la las luces la y el muerto se levanta. Entonces entran los poetas, entramos nosotros. Yo era el médico, había un practicante, estábamos, claro, vestidos con atuendos. Qué fácil escribir un alegato político, según las reglas. Qué enternecedor declamar versos, arrinconando a muchachitas ocasionales. Qué divino masturbar sin no complicar la existencia, o facilitarse a sí mismo los dones del servilismo ministerial. O encontrarse una sendosa que cosa pañales infinitamente. El pan de cada día, el sudor de ignominia, fácil, muy fácil. Y soñando que de alguna manera, que luego de la caída, que luego de Camus, abarcaría con mentalidad lúcida característica. Sentir de afuera, sentir de adentro, sentir en todos los lados, en cada poro la fiebre, equivocarse y seguir, seguir interminable. Tu soledad es una mueca, un fantasma, un guiño. Esta es su patria. Cómansela. Cuando se levantó el muerto, media sala salió. Entonces, pero los otros que se quedaron pudieron escuchar los poemas, todo era en poesía, y dialogamos sobre la situación del país.
marzo de 1964 fundé el primer cineclub, y precisamente el cineclub se inició con 8 y medio de Fellini. Yo tenía 24 años y era un desafío, imagínate, dirigir un debate nada menos que el 8 y medio de Fellini. En el cine Granada, que era en ese entonces, como hasta hace poco, un cine pornográfico, hicimos ahí porque descubrimos que entre las distribuidoras cinematográficas había una que traía las películas del sello Cofran, Consorcio Franco-Americano, que entre las películas pornográficas que traía, habían casi coladas ahí, como clavos, como decían, de películas de Fellini, Antonioni, Visconti, incluso Berman. Entonces yo descubrí en las bodegas del cine Hollywood, tenían botadas estas películas. Año 1980 a fundar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana la sección cine, y en el 81 ya esta cinemateca, que ha cobrado tanto vigor y que tiene tanto futuro en este momento en cuanto a la investigación, a la historia del cine ecuatoriano y la participación de la formación, el acercamiento a la lectura del imán. Antes al cine no se lo consideraba ni como cultura, peor como patrimonio. Entonces, es a partir recién de las luchas de Cinemateca y del año 1989 que logramos que se inscriba el cine como parte de la cultura ecuatoriana, como parte del patrimonio cultural de aquí, del Ecuador, ¿no? Dos líneas más de trabajo mío son la educación por el arte y la quitología. La quitología, fíjate, ya tiene 10 años, es una incursión en el entendimiento de la ciudad y en la vinculación de las artes, ¿no? La verdadera historia de la ciudad no está en el conocimiento de los quiteños. La gente sale al centro histórico y ahora sale de paseo a gastar en los restaurantes, en las discotecas, en los paseos, en las frivolidades. Y no se dan cuenta que hay una realidad histórica en esto que yo llamo la ciudad es un palimpsesto, es una escritura sobre la escritura. No saben que la Virgen de Quito, esa que está arriba en el panecillo y la original que está en San Francisco, hizo Bernardo Legarda en homenaje a la mujer quiteña, y que nadie, que no es para que le rindan cultos ni le pidan milagros. No se sabe que Cantuña fue el hombre que reintegró a la ciudad después de que Rumiñahui la dejó totalmente incinerada. Entonces, estos verdaderos héroes no están en el conocimiento de los quiteños. No puedes amar una cosa que no la quiere, que no la comprendes, ¿no? No es solamente saber la orientación geográfica, sino comprender a cabalidad desde el qué significa la palabra Quito, que es una palabra poética, que es centro del mundo, país de la mitad, país del colibrí. No hay otra ciudad que tenga una denominación poética tan cierta.
Yo he sido toda mi vida una persona que corre riesgos, que no se ha adocenado, que no ha pensado en el dinero, que vive pobremente, que sigue trabajando sin pretensiones de lucro y sin pretensiones de premios ni de consagraciones en ningún sitio. Entonces, eso significa una conciliación conmigo mismo, ¿no? Tiene que haber una consistencia y tiene que haber una continuidad. Continuidad significa que lo que tú te propusiste y que por diversos caminos lo estás logrando o tienes dificultades de lograrle, pero que hay una continuidad. O sea, si yo escribí mi primer poema a los 10 años, si escribí estos poemas intensos que tú los recuerdas ahora, a los 20 años, si estuve en la quitología, siempre ha habido una continuidad. No pararse en el trabajo, no estancarse ni torcer los caminos hacia otras cosas que a lo mejor pueden darte réditos económicos, pero no de vida. Consistencia significa que te pones una verdadera coraza contra la corrupción, contra la distorsión de los valores, a favor no solamente de lo tuyo individual, sino de lo tuyo social. Fíjate que no he hablado de la palabra revolución, que se habló tanto en esta etapa, en esas etapas anteriores, del nuevo hombre del que hablamos en la época de los sánsicos. No estoy usando esos términos, pero estoy utilizando los términos reales en el sentido de decir que hay que transformar la sociedad. Hay que transformar la sociedad. Hay que transformar la sociedad. Bien, ese es el trabajo que quería empezar enseñándoles. Denme un segundito que se quedó, creo que abierto esto, sí. Ya. Sí, les decía, este es el trabajo que quería enseñarles sobre Ulises Estrella, el creador de la Cinemateca Nacional. Que en su momento tuve la oportunidad de hacer este trabajo, además que siempre he estado vinculado a la Cinemateca, ¿no? Un poco desde su creación en el año 81 y actualmente trabajando ya directamente en la Cinemateca. Desde ese año 81 y desde la época en que estaba Ulises ha habido una transformación. Es más, sigue habiendo cambios en la Cinemateca. Tenemos ahora un nuevo director, ¿no? Y creo que esos cambios son importantes, el incorporar gente joven, investigadores, a este trabajo de recopilación de la memoria audiovisual en el Ecuador, ¿no? Es una cosa importante, como decía Ulises, el considerar al cine una parte importante de la cultura y al patrimonio audiovisual, cinematográfico, también como parte importante de la cultura de un país, es algo que se ha ido tomando conciencia poco a poco. Yo no sé si tuvieron ya la oportunidad de revisar el texto y de ver el otro documental que sobre la Cinemateca que quería que también lo analicemos.
Entonces, en base a esos dos trabajos, yo quisiera plantearles a ustedes una pregunta como parte de este taller. ¿Qué podríamos hacer o qué podrían hacer ustedes para contribuir justamente al rescate de este patrimonio cinematográfico, fílmico, de trabajos que pronto estén en cada una de las provincias, en cada uno de los lugares donde ustedes están, y que se pueda rescatar como parte del archivo fílmico? ¿Creen ustedes que en sus provincias, en los lugares, o conocen de pronto a alguien que tenga material audiovisual y que sea importante rescatarlo? Les planteo esta pregunta para ver si comenzamos el diálogo. ¿Quién desea empezar? No sé si alguien tiene. Ah, y una cosa, les quería pedir un favor. Cuando estemos viendo los videos, por favor, si pueden silenciar sus micrófonos, porque alguien estaba con el micrófono abierto y mientras pasábamos el video no se podía escuchar bien. Entonces, por favor, cuando estemos viendo algún trabajo, que puedan silenciar sus micrófonos para poder apreciar bien. No sé quién desea empezar, ¿no?, sobre este diálogo, sobre este trabajo de la Cinemateca. Vamos con Francisco, por favor. Claro. Buenas tardes, Carlos, compañeros del panel o del foro o del taller, creo que es el término correcto. Bueno, la verdad es que yo no tenía ningún conocimiento, solamente aparte del nombre de quién era el señor Ulises Estrella. En buena hora que usted haya hecho esa recopilación de sus actividades, de sus logros. Estoy descubriendo que hemos tenido ahí un ecuatoriano de excepción. Yo creo que vale la pena ponerlo así en esos términos porque es una persona de realizaciones, es una persona de entrar en acción, que piensa, pero que también hace. Muy importante. Entonces, él, digamos, es una persona muy osada, muy atrevida, muy valiente. Y de paso, dentro de esas decisiones, con mucho talento, ¿no? Y todo esto lo digo porque creo que en realidad nosotros todos los que estamos aquí participando tenemos ese mismo potencial. Por lo que yo he podido ver a las personas que he podido escuchar, ¿no? Que cómo se expresan, los planteamientos que hacen. Y ahora que, digamos, ya lo conocemos, hay solamente una curiosidad. ¿El señor Ulises todavía vive? ¿Todavía está en acción? No, lamentablemente ya él ya falleció hace unos 5 años, 6 años, ya van a ser en este diciembre de que él ya no está aquí. Gracias por responder la inquietud, porque, digamos, quisiera entrar en la materia que usted, del tema que usted ha planteado, pero el contexto sobre el cual estamos hablando es muy importante y ese es el contexto que creó el señor Ulises Estrella, ¿no? Entonces, yo creo que lo que usted nos mostró, o perdón, lo que usted nos pidió que viéramos con ese documental, que no es un documental, digamos, hecho por la Cinemateca, ¿no? Parece que es por otro grupo, según lo que pude ver, hay un nombre medio raro que tienen. La verdad es que lo digo así porque se me olvidó el nombre. Pero, digamos, pintan un cuadro que si es el que está vigente hoy, realmente es un cuadro, yo diría que muy preocupante, digamos, ¿no? Muy preocupante por no ser exagerado, digamos así, en los adjetivos, ni tampoco que insultar ni faltarle el respeto a nadie. No, no, no. Simplemente que de lo que yo pude entender es una situación crítica en varios frentes, en varios frentes. Y uno de ellos es una especie como de desorientación. O sea, mira, nosotros somos una institución pública, antes, hasta cierto año, nos dieron respaldo económico y tuvimos estas actividades, ¿no?
Creo que ahora ya no la tenemos y no sabemos básicamente cómo hacer para volver a tener un poco esa energía que tuvimos en esos años. Y queremos hacer cosas y cumplir con nuestra misión. Entonces, sí, estuve pensando un poco al respecto y yo creo que parte de la solución está en manos de una serie de definiciones que son conceptos básicos, como por ejemplo, ¿cuál es la razón de ser de la Cinemateca? ¿Para qué existe la Cinemateca? ¿Cuál es la función que debe cumplir la Cinemateca? Y sobre eso, yo creo que si hay alguna definición que ya exista, ver de qué manera esto lo podemos hacer amplio. Amplio en el sentido de, por ejemplo, que territorialmente no sea una institución que tenga un sesgo, y un sesgo, digamos, involuntario, ¿no? Localista de la ciudad de Quito, sino que sea una institución de alcance nacional, que sea una institución que sea propia de cualquier ecuatoriano en cualquier lugar del país. Si está en la sierra, si está en el oriente, si está en Galápagos, en la costa, debemos sentir esto como propio, ¿no? ¿Cuál es la razón de ser? A ver, inicialmente, si uno se apega al nombre, uno dice que, a ver, biblioteca, un lugar en donde yo tengo libros, en donde yo tengo los libros y los voy a consultar. Hoy ese concepto de la biblioteca ha cambiado un poco porque ahora ya la electrónica me pone el libro sin necesidad de ir al sitio como antes era obligatorio ir para poder leer libros que uno no tenía en su casa. De hecho, yo era un visitante, ¿no?, aquí en Guayaquil de la biblioteca municipal, porque no tenía todos los libros que me pedían en el colegio. Entonces yo iba a la biblioteca y ahí podía yo tener acceso a la información necesaria. Entonces, cuando uno dice el nombre, a ver, Cinemateca significa entonces nada más que yo tengo ahí, es una especie como de repositorio, un lugar en donde yo guardo las películas y tengo de repente un inventario. ¿Y hay algo más que hacer ahí? ¿O realmente el concepto que está detrás es otro? Mi sugerencia en ese terreno, hablando de la misión, de la razón de ser de la Cinemateca, que yo por si acaso lo digo desde mi total ignorancia en el tema, ¿no? Y me disculpo si por ahí invado terrenos que por producto de esa ignorancia ya son perfectamente conocidos y para el cual ya hay respuestas, pero expongo con mis limitaciones lo que creo que puede hacerse. Entonces, yo creo que la Cinemateca debería tener bien definido lo que necesita hacer, lo que debe hacer, y sobre eso hacer un despliegue, como decimos nosotros técnicamente, ¿no?, de árbol. Tenemos que cumplir con todas estas responsabilidades. Y cada una de ellas, finalmente, ya cuando llegamos al nivel más bajo, con un plan concreto de acción. Si nada más es un tema de que, mira, yo necesito tener aquí todas las películas que se han hecho en el país a lo largo de la historia, ok, esa es. Y entonces vamos a tener aquí que preocuparnos de buscar en todos lados en donde hay películas ecuatorianas. Es solo un ejemplo, ¿no? Obviamente que usted, estoy casi seguro que me va a corregir y me va a decir que esa no es la única, digamos, actividad o razón de ser de la Cinemateca. Pero lo digo como solamente para ilustrar, ¿no? O sea, ¿qué tenemos qué queremos o qué somos, qué tenemos que hacer? Hoy en día la gente técnica de administración le dicen lo que es la misión, la visión. Entonces, bueno, a mí no me gustan esos lugares comunes, pero yo sí veo que es esencial eso. Y luego, en vista de que hay 40 años de experiencia, y en esos 40 años ha habido suficiente trayectoria como para decir, oiga, como institución pública nosotros hemos pasado más las verdes que las maduras. O sea, casi siempre hemos sido relegados a un lugar ínfimo en términos de presupuesto y de consideración dentro del marco de las actividades culturales, exceptuando este periodo en que nos dieron bastante más apoyo y de ahí pudimos hacer algunas de las cosas. Pero luego hemos vuelto a la sequía y así, en los 40 años, la verdad es que han sido trayectorias muy, muy complicadas. Entonces, ok, si esa es la realidad, y es una realidad asociada al país, bueno,
cambiemos el modelo. El modelo de funcionamiento. Ya la vez pasada, la reunión anterior, ya dijimos, oiga, busquemos a ver si podemos incentivar la formación de una fundación con alcance nacional, que busquemos estrategias para hacer que la gente sienta como propia la Cinemateca en cualquier ciudad del país. Pensemos en algo que permita que la parte financiera para tener lo que se quiere hacer, que es preservar, recuperar, remasterizar, no sé, hacer incentivo, formar nuevos cineastas, lo que sea. Necesitamos apoyo. Bueno, el Estado nos da, pero a duras penas nos alcanza para el sueldo, y esto es, vamos a ver, y no hay más. Entonces, yo digo entrar en ese plano de análisis, de diagnóstico, y también de hacer lo que usted está haciendo, abrir para que en todo el país haya un punto de partida para que la Cinemateca sea como un río que se va, digamos, que se va regando a lo largo de todo el país, y ya no sea algo que involuntariamente, estoy casi seguro que es involuntario, se deja de percibir como, sí, es Cinemateca, el nombre es nacional, pero es realmente Quito, ¿no? Ahí solamente la gente de Quito tiene que ver, porque eso, digamos, trae como consecuencia que los demás, en el oriente, en la costa, incluso en las otras provincias de la sierra, ya no lo sientan como propio y no, les es indiferente lo que les pasa. No sé si estos son elementos nada más como para que podamos desarrollar el tema, pero repito, mi ignorancia es grande al respecto. Muchas gracias. Gracias, Francisco. No, creo que tiene muchas cosas importantes que ver, por eso mismo quería que vean estos dos trabajos, tanto el que les mandé a ver como este de Ulises, para que tengan un conocimiento, digamos, más amplio de la realidad de la Cinemateca. Vamos con María Belén, por favor. Gracias, buenas tardes a todos. Respondiendo a la pregunta que hacía Carlos, ¿qué se podría hacer o cómo se podría aportar? Yo creo que es resaltando la importancia de los productos audiovisuales, del cine, ¿no? Y bueno, del audiovisual en sí que tenemos acá. Yo quería partir de una experiencia que tuve. En algún momento pude viajar a una parte de la Tacunga, pero esto es hace algunos años, tal vez 8 o 10 años. Entonces, a un lugar de la Tacunga se llama Mulalil. Entonces, en este lugar, por lo menos cuando yo fui, recuerdo que habían personas indígenas que comentaban algunas historias, entre esas que ellos recordaban cuando llegó la primera televisión, no a color, sino con filtro de color a ese lugar. Entonces, la persona que pudo, tenía la posibilidad para adquirir esto, digamos, hacía funciones para que la gente pueda ver, ¿no? Era una televisión pequeña y todo, pero bueno, la gente se conglomeraba para poder ver todo esto. Entonces, también tenían algo de archivo, ¿no? O sea, videos que ellos habían grabado. Bueno, no ellos, sino la persona que pudo también tener una cámara. También en sus fiestas comentaban que iban personas que grababan de otros países. Entonces, e incluso, bueno, nos pudimos ver también, nos enseñaron lo que tenían de las fiestas, también cómo grababan cuando habían estas funciones, cuando los niños iban, los adultos también, a ver esto de la televisión que mencionaba. Tenían cosas interesantes e incluso habían tratado de recrear las leyendas que ellos tienen allá con las personas de la localidad y todo esto. Pero no, nunca se había difundido e incluso lo habían podido pasar a un cassette de VH, pero alguien ya había